Hey, ¿qué onda, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy es X-Distress. Aquí estamos con Driver. Vamos saliendo ahorita del apartamento. Como pueden ver, allá está, ¿ves? Andamos ahorita. ¡Puta! ¡Ahorita! ¡Ey! ¡No! Más no les hubiéramos dicho. A ver si se fijaban. Es que a la gente despistada, más. Oh, editor, censurame esa palabra. Y ahí es donde entro yo. Y vamos a ver si la gente al final del video se da cuenta de algo diferente que ando, ¿ok? Así de que ahorita vamos a salir aquí de la chante del apartamento. Nos vamos para la calle, para la Yeca. Vamos a ir a donde nos recomendaron que nos fuéramos a cortar el pelo. Que fuéramos por la Venezuela, que es una calle, y ahí hay varias barberías. Y me dijeron de que en la entrada se nota de que puedes fumar hookah y te cortan el pelo. Bueno, démosle porque, ¿cómo se llama? Voy a ir adelantando en lo que seguimos hablando unos 10 minutos. ¡La casa! No, la onda es de que tenemos que apurarnos también porque van a ser las 6. Aunque me dijeron que eso no hubiera pedo, hasta 10 cerran, algo así. Algo así me dijeron en las barberías, que aquí cierran tarde, man. Así que vamos a ir viendo, gente. Aquí vamos ya en la callecita, el sol está bonito, el clima se pone bien vergón hasta ahora, mamá. Vamos, hasta ahorita vamos saliendo. Bueno, en la más temprano, este driver salió. Contale más en lo que hiciste. Gente, bueno, pues hoy yo salí porque tenía hambre, cogí el coche y vine a coger empanadas, una recarga porque se me había acabado la de 5 días, y es porque ponemos música cada rato, ¿verdad? Entonces vale uno y medio, creo que es. Aquí le hicimos uno y medio, cuando es 1.50 de dólar, así. Entonces, aquí vamos. Me junté con una gente ahí, acabo de contactar con varios amigos, así que posiblemente en estos días estemos juntándonos con gente con la que yo me llevo allá en Zaragoza. Así que, démosle. Bueno, pues, gente, ya estamos aquí. Ya encontramos una barbería. Sinceramente, no venimos a una en específico, pero encontramos esta que se llama Gilo Barber Studio. Y pues ahorita no sé a qué fue a preguntar el driver, no sé si el precio o qué pedo. El corte vale $14. Pero no aceptan tarjeta. Bueno, puti, ¿por qué no agarran tarjeta, bro? ¿Y cuánto es $14 en pesos? 800 pesos. Hey, tu madre, eso es el precio normal, man. Es que yo siento que la gente no. Oye, yo lo veo mara aspirada, ¿sí? Podemos seguir probando, man. Yo digo que ya estamos aparcados, man. Pues sí, que cabal encontramos. O preguntémosle a alguien qué pasa si puedes un buen precio. Eso, y si es un buen precio, vale verga. No, buen estamos. Precio. Esto es ya como cuando va a la barbería, es que vamos allá. Con los que estás en canje. Por decirlo así, ahí cuál, no vale. Yo no conozco eso. Pulmón, que por ejemplo. No lo sé, no sé. El precio de eso es. No, ya vale 7, pero si 15, solo pelo o también barba. Pues sí, pero si te hacen disminución no vale 7. ¿Ah? Con navaja, no, si te hacen disminución, así como los cortes que hacen en todo el mundo, no vale 7. Cremo. No vale. De los Chupinuñes. Cuando te pones la navaja y te dejan. No vale 7. En esos lugares así nunca vale 7. ¿Qué eso vale en el centro? Va a preguntarle a él, hermano. Él no tiene pinta de hacer alta gama. Pregúntale, un chaval, puta. Va a decir tu blog, quiero ver que te relacionaste con la gente. Come mierda. Va, vergón. Le voy a preguntar. Puta, se metió. Va. Como no querés ayudar, no te voy a enfocar. Va, topémoslo pues, más. Entonces en esto. Pues sí. ¿Vas a buscar más allá? ¿Para qué, más? Para ver eso. Aquí el otro. Topémoslo de un solo. Bueno, ahí te espero allá adentro. Mira, disculpa, muchachos. Una pregunta. ¿Qué tantas barberías hay por acá? ¿Cuántas? Barberías. ¿Barberías? Ajá. ¿Dónde? No te decís muy bien, tampoco lo vamos a ver de esta zona para aquí. Pero un corte de pelo, ¿como por cuánto anda? Como a veces la gente quiere timarse a los extranjeros. Ajá, para tener una idea. 400, 500 diría yo. Vale. Ajá. De aquí más allá de la barbería, espérate. No conozco mucho esta zona. No, fíjate.
No, vale. Ok, va. Bueno, pues gracias. Bueno, va, mira. Aquí me dijo que a partir de 800. O sea, que imagínate que si es un corte con tijera, imagínate, no sé, un corte normal, normal mierda. No, ¿y por qué tenés que decir que es mierda, el normal? No, es que yo no me hago. O sea, que para mí. Un corte es normal, se dice. ¡Pum! No, porque para mí, por ejemplo. Y se dice, yo me hago de esto. ¡Pum! No, porque es un corte es que, más es elaborado, que, por sí, eso vale. Pero es que es muy despectivo, maje, o sea. Oh, no, maje, es que. No, tampoco, maje. O sea, es que se es escucha que como forma. Bien presumido, maje. Cosa que no nos cabe a nosotros. Bueno, por lo menos a mí no. No se vota. No, yo no sé, yo no sé tampoco. Estoy para que diciendo, se note, pues con hechos, no con palabras. No, pero es que no te estoy diciendo eso. Vos querés ser amarillista y no lo seas. No, eso que es amarillista para vos. Amarillista es una persona. Esos son como los periódicos de allá. Esos amarillistas son los periódicos de allá, del Salvador, de antes. Porque es menos elaborado. Ya está. Porque te requiere menos trabajo. Por ende, es más paloma el otro. Porque requiere más trabajo. Pero él dijo desde. Cuando te dicen corte desde tanto, significa de que si vos ya querés un corte en específico, una disminución, por ejemplo, te van a meter la daga, man. Es a lo que me refiero. Bueno, vamos a dejar de enfocarlo porque no está ayudando mucho. Pues no te está entendiendo, pues. Es sordo, qué puto. Vaya, vamos a. Bueno, pero mira, en lo que seguimos buscando, que no sé qué. Espera. Bueno, vamos a ver, gente, un pequeño vistazo. Tal vez así caminando a una cuadra a esta otra, aunque no sé. Ya vamos a ver, y si no, entramos a esta. ¿Ah? Hay una par siempre, man. Sí, a huevo. Siempre la batería. Bueno, jueguen. Bueno, pues gente, ya estamos aquí en la barbería. Vamos a ver si nos podemos cortar el pelo aquí. Veamos a ver qué pedo. ¡Ay! Vale, ¿qué onda? Tiene, hermano, 400. ¿Ah? 400 y te vuelan las cachetes. ¿Con todo y cachete? Con todo y cachete. ¡Ah! Va, que te corten ahí primero donde que pasma. Te la va a hacer nueva este. Vale, gente. Ve, bien, 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 loco, bien, loco. Ahí, ya lo hiciste chillar, ma. Para necesitarme subirlo. ¿Cómo? Sí, para subir encima del asiento. Que te vas a subir más alto, pues. Para ponerte la raqueta ahí, siéntate. Ya. Ahí está. Bueno, pues que te corten un estilo propio, más disminución. Más. No, si sí, van a cortarme, voy aquí con él. Ah, también. Pues sí, ya los dos de un solo salimos, más. Ah. Oh, Simón. Ahí vemos. Va. ¿De verdad te lo vas a cortar? Ah, mierda, ya andas algo. No, si sí, yo peludo. Voy a cortármelo. Va. Dale, pues. Vamos a ver de. ¿Qué corte nos hacemos por aquí? Y seguimos más adelantito con el video entonces. Vaya, ahorita estamos viendo aquí los estilos que tengo. Como uno que me combine a mí, creo que sería tal vez como el 10. ¿El 10? ¿Cuál es el 10? O ah. El 13. No, el 10 está bien, man. Que te haga la disminución hasta ahí. Uh-huh. Pero si estás tan degradado, no te puedes hacer ninguna línea. Lo que puedes hacer un poquito más abajo. La barba no te tiene nada de ser modelo. Sí, vamos, ¿verdad? Vaya, pues, quiero ver. Que te hagan una disminución y que te hagan unas líneas. Pues ahí, para ahí. Medio aquí, yo ni siquiera le he visto el dibujo, solo por aquí me lo voy a hacer yo. La disminución con navaja, me hago yo, la degrado con navaja, me hago yo. Que te hagan igual que yo, la degrado con navaja, más. ¿Entendés por qué es degrado? Sí. Degrado. Ah, va. Nos y el efecto abajo con el tigre. El efecto y abajo. Sí. Y después vemos de alguna línea ahí. Ajá, en la ceja o algo así. Algún p*** ahí. No. Tu madre. Es que el vicio de los labios. Va. Déjame, pues. Simón. Mira, ahí ya había venido alguien así como yo aquí de grande. Ha venido, pero no tan. ¿Es primera vez que ven alguien así? Ah, pues ahí me toman una foto para que digan que soy el más grande que he venido aquí. El Big. Ajá.
¿Pero alguna vez han visto a alguien así o en la tele? ¿Solo en la tele? No, no es que se han visto ahí. Más gordo que... Oh, va a ver, más. Ya me siento como... Tu madre. Siempre hay alguien peor que uno. Tu madre, man, qué vergüenza. Desayuno, almuerzo, ¿por cuánto suele andar? Que nosotros como... No sabemos ahí, sabemos no, que nos estima. Que nos ven la cara a veces. Nos ven la cara. ¿Ustedes son venezolanos? No, 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 de los Salvador. ¿Dónde es Bukele? Como nosotros. Ah, ustedes son de los de Bukele. Ajá. No, bueno, no sé, que de eso depende de los restaurantes que ustedes comen. Porque no, pero. Aquí que cuesta, ¿eh? Sí, sí, no, nosotros. Un almuerzo sencillo que no, podemos. Normal, normal. Sencillo, así en la calle, hasta con 100 pesos. De esos queremos, va a caer. Eso depende de lo que ustedes quieran comer. Una comida, hay cosas, comida sencilla que cuestan 200, 250 pesos y una comida. Sí, una comida normal, al arroz, 250. No, porque nosotros vamos y casi siempre las sentadas son 1500, 2000, donde vamos siempre, vamos. Ah, sí, van a un restaurante. Claro. O sea que con eso se puede comer. Que no te cuesta una comida eso, no, no te cuesta. Tal. Lo más barato que hemos encontrado es pica pollo. ¿Qué te pica pollo? Como 500 pesos. ¿De los chinos? Los chinos, sí, te pueden cobrar 500. ¿Ahora ustedes están operados? Por la brisa del Caribe estamos ahorita nosotros. ¿Por dónde? Brisa del Caribe. Ah, para allá. ¿En B&B? No, hay un departamento, un amigo que tenemos. Estamos... Pero allí cerca solo no tenemos muchas cosas nosotros, ¿no? O sea, cerca sí me refiero de comida. Alguna persona que haga comida casera, no hay así. Hay gente que vende, pero puro chicharrón o hot dog. Y otras veces queremos un platito con arroz y carne y ensalada, y ya está. No, pero aquí. No, pero es que donde quiera hay cosas. Donde quiera hay. Oh. Restaurante sencillo de comida. Va, mira, ve más. Y dominicana, porque los chinos tú los encuentras donde quieras. Sí. Los chinos tú los encuentras donde quieras. 2 horas después. Callejita. Se fue la luz. Se fue la luz, pero aquí me siguen cortando el pelo. Ajá. Mira, puta callejón. ¿Te pareces de los hermanos? No, pues sí, como es la inalámbrica. ¿Y que se va mucho la luz aquí? ¿O es un apagón? No, no se va la luz. Aquí parece como que hay una avería en ese año. Porque el 110 ahí está fundido. Ah, sí. Oh, bueno, pues entonces. Se han de haber disparado los dados. Sí, los dados. Parece que se han disparado. Se ve la luz con Calle Hux. A ver, ¿te ves alta gama, locotrón? Ah. El peso pumba. ¿Cómo? El peso pluma, pues. Bueno, pues mi gente, miren, se ha ido la luz, pero aquí siguen cortándole el pelo a Calleja. No es que te vuelen un pedazo de oreja, ¿no? Pero como ahí está el compañero, alumbrando. No te obligues vos, Calleja, así que te corten a cura. No. Peor como lo andabas, no te lo pueden dejar. Ajá. Es que andabas mechudo ya, vamos. ¿Cuántos días tenías de andarlo a largo? Así, desde que te lo volaste en el reto. No sé, fíjate. No sé. Uy, Simón, maje, porque. Puede ser, puede que sí. Porque de ahí fuimos medio a arreglarnos, porque lo andamos como que éramos ocote mordido. Lo fuimos a arreglar medio. Ya vino la luz, mi cajita sigue dormido. Los ojos, abrilos, más. ¿Sí? Yo pensé que estaba dormido, más. Uh-huh. Bueno, pues, gente, seguimos con los cortes de cabello. Cerraron la sala de belleza donde, bueno, la barbería. Oh. A ese que te habías dicho. Para allá, Simón. Ahí está, maje, vamos. Ajá. A ese.
solo. A dos esquinas. ¿A dos esquinas? Sí. Ah, pues démosle. Sí. Topémoslo. Bueno, pues, démosle, pero. Pues. Bueno, ahorita nos vamos al restaurante, gente, a buscar algo de comer. Porque ya se. A usted le conviene ir a pie. ¿Ah? ¡Ay, Dios! ¡No, hombre! ¿Cómo? Oh, ¡a pie! Mira, ahí está dado en su punto débil. Este hombre no camina nada. Ahí está el carro. Allá no. Debe levantarse temprano en la mañana. Sí, con que ganas de tener una motor tengo aquí, yo. ¿Una motor? ¿Eh? ¿Ah? ¿Para no en la acera? No, no, no. Ah, no. ¿Crees que no me aguanto una motor? Bueno, puede presentarse un motor, no. ¿Por qué? ¿Pero un motor grande? ¿Motor grande? ¿Para agarrar un carro? Pues sí. Motor grande. Bueno. Bueno, me mandaron caminando, gente. Vamos. Bueno, gente, ya llegamos aquí a Barra Payán. Me imagino que así se dice. Me lo recomiendo. Ok. Capturando, Randy ya nos dijeron que aquí venden lo bueno y allá venden vegetales, ¿verdad? Pero bueno, vamos a entrar ahorita. Mira, de entrada. Me da como un toque restaurante americano. ¿Americano? Ajá, ¿por qué? Por, más que todo por esto, por los asientitos, ¿ves? Ajá. Pero nosotros no vamos a sentar en aquella mesita, ¿ves? Ajá, lo que no sé si se puede pedir. Como quien dice, comer, podemos comer. Ajá, vos me estás viendo y me llevas bien cerca. Ajá. O sea, no sé. Busquemos de sentarnos ahí y ahí vemos para pedir. ¿Nos sentamos allá o se pide acá o cómo? Pues se pide allá y que ahorita la palabra. Ah, ok. Ah, vale. Hola. Nos venimos a comer el menú completo, vamos. Vale. Va, vale, entonces. Ey, mira, a ver, mami. Se ve rico. Sí, ya, por fin. ¿Ah? Ya voy a ver que Randy me dijo, mi amigo ahí. Que... Ajá. Muy bien. Vale. O sea, voy a ver. Como hay un hueputa que me jodió el Face ID. Ajá. Entonces tengo que poner la clave y esperar que me salga. A ver qué fue. Ese hueputa. Hay que matarlo. Algo le debe haber hecho, quizás. No creo, más le tentaste que... los huevos al tigre. No creo, es más, ni tiene huevos. Ajá. Ya tanteaste ahí el tanate. Me voy a sacar porque me puso gelatina. Es que me puso gelatina y yo. Más vergón, maje. No, me maje parezco de chanate, man. ¿Qué? Casaco. ¡Wala! No, todos los de chanate, a darle vos, like vos. Al canal de Drive. ¡Ya nos exhibiste! No, casaca, gente. Si también gente linda de chanate, es mentira. Estoy jodiendo, maje. Solo porque solo te mandaron a reubicación no significa que seas de allá. Vos con mierda. Dijo, puta, si vos te fuiste, o sea que vos peor porque yo llegué y vos te fuiste. ¿Mm? Yo llegué a chalate y vos te fuiste. Yo me superé. La gente se conoce por más cómo llega que por cómo se va. Yo me superé. Casaca. Pues hay que ser fracasado para ir a chalate. Ya ves, gente. Ya me imaginé que no ibas a perder tiempo vos para tratar de hacerme quedar mal ahí con los people. Casaca, gente. Ustedes saben que nosotros los chalatecos. Bueno, pero que en realidad yo no soy chalateco. Lo siento, vos tu madre, cerote. Igual que vos. Pidamos aquí, pa. Va, mira, uh-huh. Randy me dijo. Estoy revisando de chat lo que me dijo. Ajá. Espérame. Dice, en la esquina están las. Ah, no, no. Ey, pendejo. No, mentira, no, gente. Casácame. Sí, como si estas cosas pasaran. Dice. Que pidamos en Barra Payán, dice que pidamos el. Dice un cubano completo. ¿Qué es eso? Así dijo, cubano completo, no sé, es un bocadillo, dijo. Ok. Y yo puedo, yo tengo que pedir, ahí vete vos y pedís otro, va. Uno que ya, un batido que se llama Morir Soñando. Para que probemos cosas diferentes, va. Ajá. Dice que eso, aquí es duro ese Barra Payán. De hecho, el primer restaurante que íbamos a comer donde no hace tanta gente era ahí. Ah. Allá en el aeropuerto. Mira, yo le voy a pedir lo más mordi que haya aquí en el menú. ¿Mordi? Ajá, lo más mordi, man. Así es que, pues bueno. Vamos a esperar que venga la chica ahí, que nos atienda. Y les vamos a estar enseñando la comidita. Ay, pero se ve buena la comida, ¿o? Sí, no, se ve bueno, man. Ay, las cervezas también, man. Ah, sí. ¿Y por qué les, ya viste que por qué les ponen bolsa? ¿Ah? A las
Oh, a la cerveza. Sí, pero para que no, allá en El Salvador te dan servilletas. Y aquí te dan bolsita. ¿Es para que no sientas muy helado o para que no calentes la birra? Yo tengo entendido que es porque no es legal. Y no pueden ver lo que están bebiendo. Eso es en España, mi hijo. Cuando lo haces en vías públicas. Vamos a preguntar. Eso es para en vías públicas. Porque a lo mejor es un negocio que vende alcohol. Ajá, cero. Eso es cuando lo estás haciendo en la calle, maje. Aquí estás adentro del establecimiento. Yo voy a preguntar, que he visto varios que lo hacen. Porque no, eso es como la servilleta del Salvador, maje. ¿Por qué le ponen una servilleta para que vos la agarres? Para que no calentes con tu mano el líquido. Pero bueno, juegue, gente. El perico que me dio una muestra. En mi vida he probado nada de lo que estoy diciendo. El cubano y el morir soñando, me dijo. China con leche. Oh, dura, dura, dura. ¿Y vos? Vaya, yo no sé nada. Yo no sé nada. Algo que me llene. Algo que me llene, que sea rico. ¿Ah? Peña Cruz. Peña Cruz. Ajá, tu palo. ¿Qué es eso? Cuatro pedazos, ah, va. Uno de esos. Y el que este pidió es dulcito, eso. Sí, hombre, dulce. Pero pediste uno diferente. ¿Cuál es otro? Otro similar que sea dulcito. También puede ser limón con leche. Limón con leche. Cereza, o banana. Cereza. Oh, de banano, dijiste. ¿Eh? Banano, dijiste. Banana. Banana con leche. Y vos, pendejo, es que ponemos ya cara, solo ¿no? vas con no, es que ponemos suciedades. Es que quería ver que la... ¿Toma? Fresa, no. Con fresa, con fresa. Fresa acá. Ajá. Vaya, quiero ver. Eso es lo que me han dicho a mí, no, lo que yo he pedido está bien, va. Es una vaina bien. ¿Crees que con eso nos llenamos? Va. ¿Ketchup y mayonesa, creen? Sí. Sí, todo. Ajá, así lo traen, como, ¿va? Sí, sí. Sí, todo, todo. Todo, trae todos los juguetes. Ajá. Pues sí. Entonces... ¿Qué pasó? Es que me hace gracia porque la gente no ve la cara y uno me mira como que, ah, ¿y qué es eso? Y me está viendo a mí, la gente no deja parte de los videos, pues. Ah, en las expresiones. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que... Maje? Aquí es duro, Cerote. Es lo que me ha dicho Randy. Ya le voy a mandar un video a Randy. Aquí anduvieras. Oh. Y es mentira. Ahorita una juca, cajú. Una juca dura hoy, cajita. Una juca dura aquí nomás. Y es mentira. Pero no nos ha contestado la aquella. ¿Ah? No nos ha contestado. ¿El qué, man? ¿La aquella? No se va a poder, creo yo. Ah, pues no vamos. No, como no, es que no íbamos a ir con ella. Ya andamos aquí, más allá vamos a vacilar. ¿Qué dijiste? Aquí anda, no, es de casaca. Ya nos vamos a juntar con ellos ahorita, un día de esto. No, madre. Es un boy. Sueño, no, vos siempre andas sueños callar. Yo no me voy a ir a encerrar. Ya vinimos aquí para aquí, porque venir aquí para que vengas a comer bien. Bueno. De todo depende de esta comida. Si te gusta. Topemos. Yo sé que te va a gustar. ¡Pum! Ahí tengo que probar de la mía, porque es la que me han sugerido a mí. Bueno, aquí cayó la comidita. Ah, mi ave. Eso. Este es el de Fresita. Y ese es el de China. Por ir soñando, ¿eh? Alta gama de patrones. Gracias. Qué pedo, man. Se ve bien, güey. Vamos a ver. Va, te voy a cambiar uno. Es el mismo mangal. ¿El qué? A mí me pone un baranecito. Va. Que me está comiendo, aquí está. Pero echarles magia. Bueno. Se me da sin salsa. Está bueno. Tiene como una salsa tártara. Puta, hasta aquí le sentí el pepinillo, man. Está bueno. Este es el mío, ¿eh? Está bueno, gente. ¿Y el mío? A ver, que se lo pongo así. Probá tú. Probá el mío. ¿Ya lo probaste? Está bueno, man. Puta cerota.
Va, dale. Ah, pero me voy a probar esto. Oh, el jugo. El jugo Ibrix. Diablo. Pero, ¿a qué sabe? A maracuyá con leche. Ah. Es maracuyá con leche, pues morirse. Neta. A ver. No, no, come tu cosa, más después probarlo todo. Pero ven orden, probar primero la comida. Para que no te altere el sabor. Va que lo hacen bien frutado y bien dulcito, palo. Puta, más es que a huevo. Fresa con leche y guineo. Más baja. Ahí está. Voy a probarlo. Ese es el que tú has pedido. Mira, lleva jamón, queso y pollo, creo. Está brutal, mamá. Un buen sándwich. Es un buen sándwich. No es brutal, pero un buen sándwich. El otro. Ya sí cambia la cosa, man. Es diferente el sabor, man. Este como que fuera un panini. Tu madre, man. Los italianos no usan pepinillos, man. Alta gama de patrones, lo que otro. ¿Te gustó más ese? Está rico, cabrón. Va, te voy a dar, solo para que nos vayamos a tomar algo, te voy a dar ese y me das uno de esos mejor. Pero no, sin morder, va. Te lo cuatro. Es que los míos son pequeños, man. Me hiciste la jugarreta ahí. Es que el otro está mordido, está peor jugado. No, si vos tenés más. Vaya, le voy a echar ketchup, man. A ver si mejora. Mostaza, de mayonesa. Y un chin de mayonesa. ¿Mostaza? ¿Mm? Un chin de mostaza, perdón. Mm. ¿Qué es lo que hay ahí, guau, guau? ¿Mm? Duro, ¿va? ¿Eh? Está bueno, mamá. Uh-huh. Mm. No, está bruna, ¿eh? Bueno, el batido está bien, va, también lo probaste. Riquísimo, mamá. Vamos a seguir comiendo entonces. Simón, vamos a seguir comiendo y después vamos a ver qué. ¿Qué es lo que? Espera la noche. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Bueno, gente, aquí nos acaban de traer la facturita. Ya comimos, no pedimos nada más. Nos salieron 1,166 pesos. Ahí está desglosado, casi que lo mismo. Casi que mi fresquito, mi fresco era más barato, pero mi pan era un poquito más caro. Y el tuyo al revés. Bueno, así es que vamos a pagar. De 20 pesos, hombre. ¿Ah? Como de 20 pesos. Vamos a pagar y nos vamos a ir a la mierda porque está muy caro. Vaya, aquí ya estamos reuniendo las fichitas. Salen 1,200. Bueno, más. Cada 1,000 pesos son como. ¿Ah? 1,000 pesos son como 20, 10 pesos. Como 17, 14. Ajá. Necesitamos. ¡Enico! ¡Te necesitamos, Enico! Necesitamos esa cobija de padre que nos. De fundador. Ajá. Simón. Viendo el vídeo. Ahí estamos, ya. Vaya. Ajá. Bueno, ahorita nos dan el bote y le damos. A la base. Yo creo que cuando le diste todo bien. ¿Ah? Yo creo que tú le diste que se le ibas a dar. No, no. No, no. Estás equivocado. No, o sea, ¿cómo se lo dijiste? No, es que él dijo todo bien, Simón. Aquí lo damos propicio.
Está muy cara la conversión, ma, loco. Sí, más o menos. ¿Por qué? Logotron, ¿cómo te pareció, más el lugar? Nos estimaron 40 pesos. ¿Ah? Nos estimaron 40 pesos. No, pues, bien. Pero, bueno, está girando, más. ¿Ah? Ajá, dale. En realidad está bien, más el lugar. Estaba bonito, estaba rico. Pero no era tan barato como nos dijo el barbero, más. Más, pues, un maje tiene moña, man. Ese maje tiene moña. Pues sí, porque el otro barbero se subió en un carro del año, cerote. ¿Cuál otro barbero? Es que era el dueño, él. El que me cortó a mí. ¿El que estaba enfrente? Ajá. Es que vos sí sos tan bien, es que vos no sabes de carro. ¿Sí? ¿Cuál del año, más? Tampoco era del año, más. ¿Mm? Pero bueno. Entonces. Decís que. ¿Crees que sale vergón ahí? Es martes. Simón, sí, ahí es donde dice que todos los días, ¿ves? Ajá. Todos los días, más. Bueno, va, pasemos viendo para empezar cómo se mira. Y es gratis la entrada. Sí. Hay cover. Simón, no hay cover, más. Es lo que me dijo que esté más errando. Va. Topémoslo, más. Alta gama de patrón. Vamos a ver para empezar, a ver. Porque aquí también hay lugares, más. Mira. ¿Cómo se ve? Este restaurante, what the fuck. Recordate que también ando un poquito sueño. Es eso siempre, más. Entonces no nos vamos a vallar por eso. Venga, claro, pues, gente, sí, ahí claro están las comiditas, sí. El claro picalonga. Sí. Bueno, pues, gente, ya estamos aquí llegando. Esta es la puta, pero está apagado, loco. Ah, no, ya es verdad, ¿eh? Aquí ya es mixer. Esa es la uh-huh. Bueno, vamos a ir a ver, gente. Y. Esa es que dice mixer, es la que me recomendaba. No. Vaya, pero también tenemos que ver que valga la pena, maje. Aunque, uy, aunque nos tocara venir otro día. Yo lo siento muy apagado, maje. Porque es adentro, ¿sabes? Es que la fiesta. Mira los carros aquí afuera. Cuando algo está adentro, lleno adentro, está lleno afuera. Vamos a preguntar, maje. Maje. Oh, mira, hay otro bar, maje. Aquí se mira, se nota. Que también son. Fuera. Pregunta que tan. Para acá vamos. Mira, ¿qué tan lleno está ahorita aquí, mixer? ¿Qué? ¿Cómo está de lleno aquí? Hay un par de mujeres ahí que tú te las puedes llevar. Ah. ¿Y hombres? No. Bueno, ya vamos a ver, Prato. Tengo el oso de los plomers. ¿Ah? Mira, ve. Dale, pues, aparcate. Ya no podemos aparcar. Bueno, pues, gente, nos hemos venido. Ya entramos aquí en la discoteca, Mister. Solo que está algo vacío. Hemos pedido una juca para mientras y un zip para ver si se llena un poquito más tarde, o si no, nos va a tocar ir algún fin de semana, ya cuando esté el amigo por acá. Así que les voy a enseñar ahorita el lugar para que vean más o menos cómo es. Está bastante bonito. Incluso ahí está la piscina, para la gente que quiere estar tomando ahí en la piscina, ahí en Vergón. La mara que quiere ver los deportes, el béisbol, mamá. Aquí le encula el béisbol, ¿verdad? Aquí es lo duro, el béisbol. Está jugando las Águilas. Equipo duro. Ajá. Bueno, ya pueden ver al DJ, al mixer. Ahí hay una tarima. Y está bastante bonito. Solo que está algo vacío aquí. Tal vez más tardecito se llena. Ya pedimos una junta y el fin ya no lo van a venir a dejar.
quieren irnos a la mierda. Ya. Nos pusieron bien a verga aquí en el en vivo que hicimos. Wechen aquí ya cerraron. Somos los últimos en quedar. Pero yo quiero miar. Voy a ir a miar rapidito más. Pues. Y nos vamos a la mierda. Bueno, pues gente, aquí ya vamos para el apartamento. Bien, lo controlo. Deja de estar encendiendo la luz. ¡Ey, pendejo! Deja de. No, maje, si es que no voy grabándonos a nosotros. No. Me choqueas, maje. Vale, pero vale. Porque... Bueno, gente, ahorita vamos para la casa. Bien, locotrones. ¡Salud! Pero nos vale verga, aquí andamos en RD. ¡Ahí tira! Poné la ubicación. Yo creo que es aquí a la derecha. Bueno, ahorita nos vamos para el apartamento y le grabamos cuando lleguemos allá, ¿ok? Pero, locotrón. Ahí en la tabla, mi puta. ¿Mm? En la tabla. Vamos a cuidar tu arma. Bien loco. Sí. Luis se pasó. Siempre se pasó. Pero ahí está la tabla, hijo puta. Ahí está la tabla, ahí está la tabla. Tío puta. No te vas a volar los dedos, no te vas a volar los dedos que se pare. No, mi hijo puta, a mí no me vale verga si yo te quiero con mi alma. ¿Cómo me va a valer verga? Andamos locos, pero no pendejo. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Ahí estamos, ya estuvo, cometa de mierda. Ahí estamos, de sola. Dale, comete eso, mierda, en un suave. Maje, falta el queso. Está frito, hijo puta. Maje, estoy frito, maje. ¿Cómo está? Aquí. Espérate, ¿cómo está sonando, Cebate? Vale, grabame el culo si querés. Eso me parece adorable, marica. Pero no seas culero porque yo soy hombre. ¿Eh? Come mierda, hijo de puta. ¿Qué hice? No me fuck. ¿O querés una chela, man? No. ¿Pecado? No. Ahorita no. Vale, hijo de puta, es que. Echate el huevo ahí. Es que te pelas, tío. Bueno, que es aceite de oliva. Ajá. Va. Topémoslo, ma. Ma. Yo creo que somos los peores clientes de la mixer. Ma, eso en vivo nos pusieron los controles. Viste, verga, verga. Nos pusieron los controles en el en vivo. A ver. Más yo traigo un bajón. Que hasta de la verga, la verguera se te pasa a hacer trones de bajón. Simón. Pero bueno, lo bueno es que estamos sanos y salvos. Gracias ahí por la gente que se activó. Va. Espero que les haya gustado este pequeño blogcito. Que viva el... Vamos a procurar ir a una disco. ¿El jueves? No, un fin de semana. El jueves que hay arroche. Esa misma de verga. Y hay un fin de semana. Pero voy a ver que arroche ya está prendido, Sebastián. Viene ya. Vamos a ver, tal vez logramos entrar. Y bueno, espero que se le estén pasando bien. Nos vemos hasta la próxima. Bien loco. Y nos esperan los demás videos. Bien loco. Un video calleja, un video yo. Un día cada uno. Es mentira.